con la justicia. Con su permiso, joven. Para nosotros, la mejor definición es la que da el jurista latino Ulpiano, sum qui que tribuere. Y si se lo traducimos al español, la justicia es la constante y perpetua voluntad de darle a cada uno su propio derecho, lo que le corresponde. Esa es la definición. Gracias a Carmen Núñez por recordarse también, amigo el coronel Juan Luis Herrera de Foz. Vamos a felicitarnos, colega, porque usted es abogado también antes que militar. Así que felicidad. Y aquí, escuchen ustedes qué vocecita más linda y qué cosa más linda lo que nos dice esta bebé de 8 años. Entonces, escuche lo que ella dice. Habla de todo lo que quiero saber. Gracias. Dice esa muñequita, gracias, Pitágoras. Lo quiero mucho. Este es un buen programa porque dice lo que me gusta escuchar. Y me mandó un programa. Hemos cambiado mucho de la fecha a la época, ¿no? De los programas que ella sigue en YouTube. Y me mandó uno del 24 de julio del 2019, ¿no? Nos los envía ahí. Ahí está. Para que vean ustedes por el link de esta bebé. Gracias, bebé. Qué bien. Bueno, pues gracias a Plinio Rodríguez, a Ian Tenares, a Arturo Tavera, los mensajes que siempre nos envía, a Mario Capellán. Gracias a Henry Peralta, las informaciones que nos envía, a los mensajes de Juan Pablo Estrella y Eduardo Hernández y a Diógenes Castillo, dice Diógenes Castillo. Buenas noches, hermano. Dios te bendiga y haga de tus hijos e hijas mujeres y hombres de bien como tú, que eres un ejemplo a seguir. Son cosas que nos hacen sentir bien y que nos motivan a seguir adelante. Me envían una información del patronato que durante tantos años hemos apoyado contra el cáncer del Nordeste. Dice el Patronato del Cáncer, contra el Cáncer del Nordeste, Instituto Oncológico de Especialidad del Nordeste, se complace en informar que este próximo jueves 4 de febrero, es decir, mañana, el 2021, Día Mundial del Cáncer, estaremos dando charlas preventivas sobre el cáncer en nuestras instalaciones a todos nuestros pacientes. Patronato contra el Cáncer del Nordeste. De ese patronato, mi hermana, la doctora Ginette Amelia Vargas Abreu, fue subdirectora, un gran trabajo que hizo ahí el doctor Mena, durante muchísimos años, y ese patronato. Vamos, señor director, entonces, con las informaciones que trae la prensa en el día de hoy, lo que dice el listín, en lo que usted lo busca allá, yo me tomo mi traguito nuevamente de mi té, que tanto me gusta, ¿no? Ah, qué bien. Voy a estar cerquita aquí. Vámonos con lo que dice el listín diario, señor director. Bueno, Luis Abinader espera que las vacunas lleguen al país la próxima semana, dice el presidente de la República, ¿no? Luego de que se retrasaran las 25.000 pautadas para finales de enero. Bueno, presidente, hay que tratar de buscarle la salida a eso para que no vuelva a suceder este tipo de situación, porque ante una pandemia, la vacuna se convierte en el primer instrumento para salvarnos de las consecuencias funestas de este mortal virus que ataca a la humanidad. El presidente Luis Abinader dijo, esperamos que esto no siga sucediendo. El primer lote se usaría con el personal médico de salud, quienes procederán más adelante a la vacunación de los ciudadanos. Puntualizó a la población en general. Las vacunas llegarán para aplicárselas en el mes de marzo. O sea que se van a vacunar a través de los centros de votación con ese listado del padrón electoral en marzo. Vayan preparándose para marzo. Mientras tanto, él va a vacunar a él, a sus funcionarios y después a los médicos. Porque eso fue lo que dijo cuando iba a conseguir esas primeras 25.000
ante la huelga que ya le iba a plantear el doctor Valdariel Suero, presidente del Colegio Médico Dominicano. Y si hemos pedido que nos lleguen la de mayor cantidad, porque pensamos vacunar. Él quiere decir con eso que la que está esperando que lleguen para vacunar a la población son las de AstraZeneca, de las que él compró pues 10 millones de dosis para aplicarle a 5 millones de dominicanos. Recuerden ustedes que esta de AstraZeneca viene en el formato que le aplican a usted la primera dosis ahora y a las 3 semanas siguientes se le aplica la segunda dosis. Gracias, pues. A Carmen Aquino, dice buenas noches, una pregunta, ¿te pondrías la vacuna? Mira esa preguntita, Carmen, que tú haces, yo se la voy a hacer a la población después que lea la nota del presidente. Dijo que él discutió con los partidos políticos, dicen que lo mejor es comenzar a vacunar en los centros de votación. Los centros de votación funcionan en las escuelas públicas, en el colegio privados, algunos. Vamos a ver. Entonces, yo voy a preguntar lo que me preguntó a mí Carmen Aquino. ¿Ustedes se pondrían la vacuna, esa que va a llegar de AstraZeneca, que dice que tiene tantos efectos secundarios, que ha causado parálisis facial y que ha matado a muchísima gente? Pero esas fueron las primeras que el presidente consiguió, unos 7.9 millones después, la de Pfizer y BioNTech. Y también consiguió una que se llama BNT-622B. Sabrá Jesucristo quién produjo eso para que llegue aquí a República Dominicana. Pero la de AstraZeneca, él pagó, atención, no fue como se dijo, fue un chelito más. Te paso ahora, él pagó 96 millones de dólares. Ofrezco, me diga usted. Dice que no se la pondría, pero ustedes pueden decirlo públicamente. ¿Usted se pondría las vacunas que el gobierno le va a aplicar al pueblo a partir de marzo? Estas que dice él, 40 millones de dólares, en el caso con AstraZeneca, y 96 millones la de Pfizer. O sea, estamos hablando de 136 millones de dólares. Buenas noches. Sí, dígame, ¿usted se pondría la vacuna que Luis Abinader le va a aplicar al pueblo, de AstraZeneca, a partir del mes que viene? Le paso ahora la pregunta. Dice Carmen Aquino, pues mira, yo trabajo en el sector salud y no me la pondré. Dígame, señor, ¿cuál es su pregunta? Mire, hermano, dígame lo que voy a decir. Dígame. Dice Julia Caño que yo no. No, déjame para que tú entiendas bien y no te me confunda. Él lo que está diciendo es que va a utilizar los centros de votación, que el padrón es un referente, pero todo el que llegue al centro de votación, que va a ser centro de vacunación, a todo el que llegue ahí lo van a vacunar. ¿Por qué el padrón? Porque el padrón sirve como un mecanismo de control, porque ahí está el nombre, apellido y la dirección de la persona, y son dos dosis. La que van atrás de AstraZeneca te ponen una hora y la siguiente te la van a poner 3 semanas después. Tienen que llamarte y recordarte, aunque te van a dar tu cosa y tu deber es volver. Pues ellos deben tener un control de eso, es por eso solamente, ¿de acuerdo? Y si no tenga el padrón, aunque si usted no está en ningún padrón, usted llega y se la ponen como quiera. Entonces usted se la pondría, la vacuna. Sí. ¿De dónde me habla? De Pimentel, ¿de qué parte de Pimentel? De Pimentel, la Mercedes. De las Mercedes. Muchas gracias, señora. Ahí está. ¿Usted se pondría la vacuna que el gobierno va a comenzar a aplicar en el mes que viene de marzo? La de AstraZeneca, esta que son dos dosis que dice que es la menos efectiva de todas esas que han aparecido ahí. No lo digo yo, lo dicen los mismos científicos. Vamos a ver qué dice la gente. Buenas noches, ¿qué usted opina? ¿De dónde me habla? Villa Duarte. Dice Villa Duarte que si usted dígame, se la pondría. ¿De dónde me habla? De Villarriba. ¿De Villarriba? ¿De qué parte de Villarriba? Aquí de la organización Obrera de Villarriba. ¿Usted se pondría la vacuna que el gobierno va a aplicar, la de AstraZeneca?
Dice este señor de Villa Arriba, de la organización Duarte de allá, que él se la pondría si se la pone a Abinader, su esposa, sus hijos y los funcionarios. Buenas noches, Seita, buena. Dígame. Yo estoy con él, pero yo le agrego algo más. Ah. Yo voy a que de la destape, de la fundita y de la jeringa, que diga hasta tenis, que el líquido esté ahí, cuando se la ponga a cada uno de ellos, a sus hijos y a su amigo, a su esposa, y si en varios meses no se muere, pues entonces yo me lo pongo. Pero, ahí se va a poner la Sputnik. Ese va a poner la Sputnik. Sí. En Noruega 23 se murieron inmediatamente. Sí. Así es. Fresco, este hombre odia a los políticos del PRM. Buenas noches, ¿qué usted opina? Buenas